Matías. ¿Are you okay? Estamos recogiendo campamento en Appenzell. Aquí Juan Antonio, que lleva el ritmo boliviano. Tú tranquilo, Jonás. Prisa mata. Hoy tenemos una jornada de 190 kilómetros. Aquí está ya la África recogida y preparada para salir. Hoy hemos dormido aquí, con estos paisajes. Bueno, así quedan las maletas después del quinto día de viaje. Pero mira ahora, ya va cambiando, ya va cogiendo esto. Ay, ay. Buenos días, aventureros. Bienvenidos a otra jornada más por Suiza. Salimos de Appenzell. Hemos dormido en un camping impresionante con unas vistas brutales. Y ya vamos rumbo hacia el famoso Stelvio. Hoy toca atacar el Stelvio. Vamos a ir por curvas como no desde aquí. Vamos a pasar por el Fluela Pass. Así que vamos a ir avanzando poco a poco y os voy enseñando aquí los lugares de interés en este vídeo. Vamos a ello. Bueno, primera vez que pruebo desde que puse las Mitas E07. Y bueno, por ahora, bueno, la verdad que voy suave, Voy despacito. Y la verdad que no me ha hecho ningún amago. Está la carretera mojada. Sí que es verdad, sí que es cierto que el asfalto que meten aquí en Suiza debe ser de mejor calidad que el nuestro, porque las carreteras agarran una pasada. Así que eso también puede que influya. Debe haber bastantes comunidades judías viviendo aquí en Suiza. Acabo de ver un barrio que se llamaba Judenhaus. No sé, es el barrio de judíos, imagino que es la traducción. Y estoy viendo muchas estrellas de David por ahí, por las fachadas. La verdad que no tengo mucha idea sobre el tema, pero me da la sensación de que hay una comunidad bastante grande aquí en Suiza. Imagino que en la Segunda Guerra Mundial, al ser un país neutral, supongo que habría sido refugio de muchos judíos. Muchas familias se habrían asentado aquí. Estoy hablando sin tener ni idea. Bueno, me he salido aquí un poco del track. Y mirad dónde nos hemos metido, En Austria. Aquí está la frontera entre Suiza y Austria, la antigua aduana. Bueno, nos han parado. We have got identity card. It's the first time in Austria. Spain. Spain. Basque country, yes. The north of Spain. Han parado aquí entre Suiza y Austria, la frontera. Nada, control rutinario para pedirnos un poco la documentación y el carnet de conducir. Y nos ha recordado que si vamos por autopista, que debemos de tener la tarjetita para poder circular por ella. Precisamente es por eso que hemos entrado en Austria. Me he confundido, el track nos lleva por la autopista y me he desviado y hemos entrado en Austria sin querer. Pero bueno, me ha hecho una gran ilusión porque nunca había estado en Austria. Lo tengo en pendientes. Bueno, chavales, ya estamos en el Fluela Pass. Vamos para arriba poco a poco. Estamos ahora mismo a 12 grados y bajando. Hemos pasado de 20 a 12 en un momento, Sometimes you're far, sometimes you're gone, sometimes you're...
Bueno, chavales, coronamos el Flue La Paz. Y no sé si habéis observado todas las motos que vienen de frente con el traje de agua puesto. Mala señal. Vamos a parar aquí a echar unas fotillos en el Flue La Paz y a descansar un poco. Bueno, un cafecito en el Flue La Paz. Agate, che. Toma de 12 voltios, ¿no? Sí. Cablecito, resistencia. Ay, la has pegado ahí con... Taca. Loco, ahí está. ¿Quieres? Se deja, ¿eh? No está... Le falta azúcar, pero... Un sorbito, quiero. Yo es que no tomo nunca café. Le falta azúcar. El café de los muy cafeteros. Juan Valdez. Bueno, hemos comido aquí en el Flue La Paz, arriba. Un poco de jamón que teníamos en el baúl, que hemos traído de casa. Y nos hemos hecho ahí un cafecito con la resistencia de 12 voltios, porque hace bastante frío y para entrar por el calor. Nos hemos puesto una chaquetica por debajo de la chupa y ahora vamos a descender en busca de mejores temperaturas por estos paisajes tan brutales. Bueno, vamos con el Umbrail Pass. Este es una locura. Antes de llegar al Stelvio, no me acordaba yo de estos pasos, del Ofen Pass y del Umbrail Pass. No les había puesto waypoint. Los conocía de oídas. Ahora ya los puedo tachar de la lista. ¡Guau, estos ciclistas! ¡Qué mérito! Porque esto pica para arriba que da gusto, ¿eh? ¡Oh, esta chica! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Una Kamen 600! ¡Ole! ¡Vamos allá! Bueno, chavales, coronando el paso de Umbrail, y aquello que veis ahí a la izquierda, eso es el Stelvio. Aquí estaría la frontera, ¿eh? Dejamos Suiza atrás y entramos en Italia. Aquí está la frontera, ya veis. Umbrail, 2503 metros. Y aquí entramos otra vez a la bella Italia. Benvenuti a la bella Italia. Y ahora vamos a por el Stelvio. Las Tornantis estarían en la otra banda. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Paso del Stelvio. Bueno, chavales, últimos metros para coronar. Paso Stelvio. Ahora haremos la otra banda. La banda de las Tornantis. Venimos de Suiza. Y otro leve paso por Italia. Aquí lo tenemos, chavales. El famoso Stelvio. Venimos entre semanas y que estará tranquilito. Esto un sábado suele estar a rebosar. Vamos a hacernos aquí la foto.
de rigor. Mirad, ¡guau! ¡Qué bonito está! Paso de lo Estelvio, Juan Antonio. Al fin, al fin. Menudo circo hay montado aquí, macho. Oh. Oh, mira cómo está pillando. Todas las tiendas que hay, puestos de comida, de souvenirs y todo el ambiente motero aquí. Os voy a enseñar un truquito que no mucha gente conoce. Os venís por aquí, por este pequeño paso que hay aquí. Aquí tenemos la mejor vista del Estelvio. Olé. Olé. Ahí está. Ahí lo tenemos, chavales. Esta es la historia de un amescoano que vino muy lejos de su tierra, a muchos kilómetros de su casa, y pereció en el acto intentando subir a un 4000. A la puta punta. Vamos a subir a aquel refugio. ¿A cuántos metros está? 2800. Ahí está el paso Estelvio, ahí abajo. Las motos allí. Vamos para arriba. Aquí va a bajar el solato, tío. Es que ya no se puede pedir. Pues aquí arriba es un lujo, ¿eh? Esto se centra en algún descenso yendo por el cresterío este que fuimos andando. Ah. Ya veis aquí, chavales, a la izquierda, paso Estelvio. Y aquí, refugio de Garibaldi, casi 2900 metros. Y aquí dos pringados. Ahí vamos, aquí dos alpinistas de alta montaña, Félix Iñurrategui, su hermano, y Alberto. Vamos allá. Hostia, esto es un búnker, ¿eh? Un búnker aquí. Aquí hay más, Miquel. Ahí arriba hay más. Miquel, esa es tu noche, ¿eh? Ese es. Go for John Shea, teach. Hello. Hello, hello. I didn't know you saw it. When the park monument of the Hollywood prices. Oh, qué pinta. Eso pues le mandas al bol. Tiene. Bueno, vamos a brindar. Sí, espérate. Y uno de cuatro, así como quien no quiere la cosa. Bueno, chavales. Por el Estelvio. Bueno, chavales, ya hemos merendado, nos hemos tomado
el famoso perrito caliente del Stelvio, la salchicha, con bien de mostaza y una cervecita aquí local. Y ahora vamos a descender las tornantes para dormir en un camping que tengo aquí fichado, que dormimos en el 2016. Se llama el Camping Trafoi. Y hay unas vistas espectaculares de todos estos 4000 desde el camping. Así que vamos a ir descendiendo y os muestro el camping cómo es. Plantaremos la tienda, o si hay un bungalow, dormiremos en bungalow, porque mañana tenemos una de las jornadas más duras del viaje. Tenemos unos 390 kilómetros de ruta por curvas. Vamos con la primera tornante y así hasta no sé cuántas hay, pero unas cuantas. Mirad qué brutalidad de paisaje, Si sois moteros, tenéis que venir aquí una vez en la vida, al Paso Stelvio. Obligatorio. Venga, otra tornante, otra paella derechas. Y todas las que quedan ahí abajo, Cuidado, que viene gente, cuidado. Vamos allá. Maravilla. Hostias. ¿Estás okay? Cuidado. Cuidado. Go, go up. Slowly. Okay. Yeah. Bueno. If you are okay, no problem. If you are okay. Yeah. But you can put the foot here, no problem. You can put the foot here. Yeah, yes, it's ready. The motorbike is ready, yes. Yeah, the motorbike, no problem. Only this. But you can put the foot here. Look at this. The motorbike is new. Here is new, no? Oh, it's new, the motorbike. Go slowly up, slowly. Yes.
Ey, 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 ey. Slowly. Otra. Okay. Okay. Okay, man, bye. Uf, tiene un peligro. Sí. Tiene un peligro, 6.000 kilómetros. No sé. Bueno, se ha caído ese hombre ahí de Dinamarca en la Tornanti. No sé si iba algo perjudicado el hombre. Aquí después de comer iba a tomar algún whisky de más y iba un poco afectado. Aparte que no dominaba mucho, ¿eh? La moto solo tenía 6.000 kilómetros. No sé qué modelo era, la verdad. Era una Honda con Cardan. No sé qué modelo era. No había visto nunca. Bueno, vamos llegando ya al camping. Vamos allá. Camping cerrado. Guest closing. Qué pena, con las vistas que tiene. Me cago en sos. Os quería recomendar justo ese con estas vistas, pero no va a poder ser. Vamos a buscar otro camping un poco más adelante. Hay otro a 3 kilómetros que se llama Camping Trafoy también. Me imagino que sean los mismos dueños, que se han cambiado de emplazamiento. Y ese lo han dejado cerrado. Una pena, porque tiene muy buenas vistas. Así que nada, vamos a acampar y mañana seguiremos otra vez hacia Suiza con más puertos de montaña. Si no os lo queréis perder, os podéis suscribir y así estaréis atentos al siguiente episodio de Alpes. Un abrazo, me despido con estas curvitas.